Por lo tanto, es verdad, ahora mismo estoy en mi máximo de trofeos. 3 contra 3, victorias 1605, solo 133, dúo 73, best Robo Rumble time, 6 minutos 18 segundos, sin... Muy buenas a todos, peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya sé, peceros, sé perfectamente que vosotros me estáis enviando los mejores mapas que he visto con esta aplicación que vosotros mismos habéis creado. Lo sé, pero me estáis enviando tantos, unos por Instagram, uno por Twitter, uno por no sé qué, uno por Facebook y algunos por el correo, que es en plan, vale, vamos a hacer una cosita. Todos los mapas que me habéis creado durante este último mes, me los mandáis directamente a mi correo. ¿Por qué? Pues porque ahí lo veo mejor, es más fácil para mí. Por lo tanto, os dejo mi correo, que es pecerobrawl@gmail.com. Lo tenéis abajo en la descripción por si no lo he deletreado bien. ¿Qué vamos a hacer hoy, peceros? Hoy vamos a hacer el mejor mapa, el más épico de todos en supervivencia. Como estoy acostumbrado a hacer tantos torneos de supervivencia, digo, pues mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a hacer el mejor mapa, el más brutal, el más legendario de supervivencia, de Showdown. ¿Por qué? Porque quiero. Así que, sin más dilatación, pues creamos el nuevo mapa. Aquí vamos a poner... Fishdown. ¡Boh! Vaya pedazo de nombre. Me gusta. Showdown, perfecto. Vale. ¡Ah! Vale, ok, ok. Lunar Ye... ¡Oh! ¡Este es nuevo! A ver, Lunar New Year. Vamos a pillar este, pero a mí este no me suena. Finish. A ver qué tal. Vale, ok, ok. Me gusta. A ver qué cositas... Hay cositas nuevas. ¡Ay! Oh, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es, tío. No sé lo que es, pero me mola. Este mapa es... Ok, este mapa es grande, ¿eh? Yo había pensado de crear cosas diferentes, como cuáles. Yo había pensado, y no va en coña, y supongo que si lo hago puede ser bastante divertido, de poner cositas del canal, ¿vale? En plan, mira, por ejemplo, tú imagínate pues que aquí hacemos una especie de un pescado, ¿vale? Esto sería un pescado. Un pescado muy feo, pero algo así, ¿vale? Había pensado hacer algo así. Vamos a ver si todo sale bien. Me gustaría que saliese bien, por supuesto. Mira, lo primero que vamos a hacer es esto. A ver si sale. Si sale, obviamente lo del pescado no iba en coña. Por lo tanto, estaremos en el medio y haremos esto. A ver. Uch, vale, empezamos mal. Sí, más o menos, sí, un poquito, pero vale. Vale, hacemos esto así, borramos por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Te borras? Sí, hola. Vale, es mi huella de dactilar, yo creo, que no funciona. Mi huella está rota, no me coña. Vale, ok. Bien, vale, más o menos está bien. Entonces, esto lo tengo... ¡Pero esto qué es, por favor! A ver, hola, ¿es en serio, tío? ¿Es en really? Vale, mira, hacemos una cosa. Desde aquí y empezamos a borrar por aquí. Vale, no hagáis nunca un mapa de Showdown porque es tan grande que no puedes, tío. Hola, ¿qué tal? Me queda este. Este hijo de fruta. Tú, bien. Vale, ahora me quedarían esto. Vale. Entonces, a ver si funciona. ¡Sí! ¡Vamos! Eso es lo que yo quería. ¡Vamos, papú! ¡Vamos, papú! ¡Madre mía! Vale, ok. Funciona. Funciona everybody. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así. Vale, guay. Me gusta muchísimo. O sea, es raro, ¿vale? Porque es raro. Pero no está mal. Entonces... A ver, si esto funciona sería el fruto amo, ¿eh? A ver. Vale, hacemos esto así. Hacemos aquí una cara, ¿vale? Mira qué contento está. Es un pez que está contento. Está contento porque está feliz. Es un pez que está muy alegre de veros. Míralos, está feliz. Está contento el pececito, me gusta. Vale, pues el pez lo tenemos, que era lo más importante de todo. Claro, aquí me gustaría poder hacer zoom, pero creo que no se va a poder ni de coña. Vale,
Son 10 personas, por lo tanto vamos a poner ya mismo a los 10 jugadores en plan 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Uf, no, 3, 3. Tío, para esto necesitas un lápiz. Como esto funcione, me hago diseñador. Vamos a intentar, ¿eh? Mira. A ver. No funciona, ¿eh? Una lástima, una lástima. ¿Y si le meto ahí la huella dactilar para que, no? Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los 10 jugadores están listos, están preparados para matar a todo el mundo, everybody. Guay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les vamos a hacer una especie... ¡Ostras, espérate! Vale, espera. Vamos a hacerlo bien, ¿no? Es que necesito ahí una lupa, ¿eh? No va en coña, tío. Se necesita... Vale, vale. Entre árboles. Me gusta. Madre mía, te lo juro, llevo como 6 minutos o 7 minutos para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, para hacer 20 malditos árboles. 20 malditos árboles que casi no se ven. Las personas que crean mapas de supervivencia se merecen un premio Nobel de la paciencia. Vamos a crear cositas. ¿Cositas como cuáles? Me da igual ahora mismo. Vamos a crear cosas, peceros. Cosas. Punto pelota. ¿Vale? No va a ser... Ya os lo digo yo desde ahora. Vale, no, tampoco. A ver, tampoco hace falta que sea tan feo, tío. Esto. ¡Epa! Al final lo he hecho bien. Entonces... ¿Por qué he hecho esto? Muy fácil, ya verás. Los voy a conectar. Ya veréis el porqué, ¿eh? Ya veréis el porqué. Pero necesito un poquito de tiempo, ¿vale? Necesito ahí un poquitico de tiempo porque... ¡Joder! Madre mía. Vale, más o menos. Necesito aquí una lupa. ¿Alguien me presta una lupa, por favor? ¿Alguien me presta una maldita lupa? Hola, ¿qué tal? Sí, no. ¿Qué no ves que hay un espacio? Eso es. Muy bien. Qué paciencia que tienes, pecerito. Muy bien. Ahí, muy bien. Muy... Oh. Mira, perfecto. Vale, aquí me faltaría... Uno por aquí. No. He dicho uno. Uno. Vale. Esto así. Hola. No. Este de aquí. Esta es. Esa, papu. Vale. Y aquí vamos a poner uno más. No. Bueno, sí. Ah, sí. Está bien. Míralo. Hola. Vale. No tanto. Aquí uno. Uno. Vale. Así. Ok, very good. Entonces, todavía no ha terminado, ¿eh? No os preocupéis porque esto obviamente no ha terminado. Esto no sé lo que es, no tengo ni idea, pero lo pondremos. Vamos a... Espérate, ¿y si lo hacemos de a... ¡Claro! ¡Míralo, papú! ¡Oh, sí! Vale, ok. Claro, entonces, esto lo hacemos así. What the fuck? No, esto no. ¡Claro! Lo que sí que... Mira, vamos a poner aquí. Uno. Dos. Tres, te he dicho. Tres, no. No. Esto es para ponerte nervioso. Vale, entonces este iría aquí. Aquí. Ay, un poquito más para abajo. Aquí, vale. Y ahora este aquí. No. Aquí, perfecto.
Este lo borramos. Este lo borramos. Y mira, y aquí dentro vamos a meter... Vamos a meter aquí dentro... vale, mira. Aquí vamos a meter un... Ya verás tú. Una zona de conflicto. Ya verás. La zona de conflicto será esta. Una zona en la cual aquí la gente pueda reventarse bastante potente. ¿Cómo? Ahora lo verás, ahora lo verás. Vale, ok. Entonces, ¿cómo entrar en esta zona conflictiva? Pues mira, podríamos salir para aquí, ¿vale? Y por aquí podríamos salir por ahí. Ya te digo que sí, zona conflictiva. Y aquí te darían, mira, esto sería un power up. Aquí te dan 1, 2, 3, 4, no, tantos no. Te dan aquí cajitas de... ¡No! Vale, cajitas de power up. A ver, arriba, por favor. Aquí arriba, perfecto. Y aquí abajo, no. Aquí abajo, otra más. No, tantas. Vale. Uf, está súper tenso esto, ¿eh? Esto está muy tenso. Vale, ¿cómo entrar aquí? Pues mira. Bueno, no sé si se podrá, pero desde aquí... Vale, aquí van a ver... Venga, 8, 8. Van a ver todo esto para entrar, no te digo. Van a ver este... Este... Joder, macho. ¿Por qué se me activan tantas? ¿Alguien me lo cuenta, por favor? Fuera. Quito esto. A ver. Uno aquí, uno... Uno aquí, vete a tu mano. Uno aquí. Aquí, ¿veis? Esta zona va a ser para entrar en la zona del conflicto. Esta zona. Esta zona. No os descarguéis esta aplicación si queréis seguir. Gracias, gracias, Teo. Si queréis seguir con vida. O si queréis seguir con el móvil. Porque os conozco. Os conozco y sé que vais a romper este móvil. Yo estoy a puntito. No va en coña, ¿eh? No va en maldito coña. Vale, en la zona de dentro, ¿vale? Obviamente tiene que haber, pues, un espacio, ¿vale? Tiene que haber aquí un pequeño espacio, ¿vale? Perfecto. Este va a ser la zona de la muerte. Esto va a ser la zona de la muerte. Si tú entras aquí, vigila. ¿Por qué? Porque aquí está seguro que a la derecha o a la izquierda va a haber una Shelly, un Bull o algo. Incluso aquí un Rico puede ser la maldita hostia. Estamos bien, estamos bien. Vale, hacemos esto así. Como he dicho, aquí pues hay muerte y destrucción, ¿veis? Hay muerte y destrucción, por lo tanto, esto se va a quedar así. Uf, estoy sufriendo, ¿eh? No va en coña, tío. Estoy maldito sufriendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a meter TNTs. Ya sabéis que el tema del TNT no sirve, porque no sé por qué, no sirve. Pero vamos a meter TNTs, TNTs. A ver, uno, dos. Vale, metemos este por aquí y este por aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Vamos a poner otro camino de hierba. Vamos a poner aquí otro caminito de hierbajo. ¿Vale? A ver si podemos hacerlo doble. No triple como esto. ¿Ok? Ok. Y ok. Vale, ahora pondremos más cositas, más hierba y esas cositas. ¡Guay! ¡Hostia, qué chulo, tío! Está, parece una especie de... Hombre, si lo miras, depende de cómo parece un barco volador con los remos, yo qué sé. Una piscina flotante, no tengo ni idea, ¿vale? Pero aquí hay cosa guapa. Yo pondría para finalizar, en cada uno de estos, pondría, mira, un saltador por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque así tienen, tienen la posibilidad de ir directamente a la zona de las hostias. A la zona de la batalla, ¿sabes o no? Entonces, hostia, se ha ido muy... A ver, espera. Y yo creo que esto se queda así. Aquí tenemos el mejor mapa
aquí tenemos el mejor mapa de supervivencia, peceros. Esto es así. Vale, no es el mejor mapa, pero bueno, dejadme vivir con esto, ¿no? Peceros, vamos a dejar el vídeo por aquí, que sepáis que llevo 38 minutos grabando y no sé cuánto tiempo vais a ver. Supongo que vamos a ver 12, 13 minutos de vídeo, espero que no más. Recuerdo, peceros, que si tienes algún mapa épico o divertido, dilo como quieras, envíamelo ni por Instagram ni por Twitter. Me lo envías directamente al correo pecerobrowl@gmail.com. Así que, peceros, dejamos el vídeo por aquí. Espero, por favor, que te haya gustado un montón. Si es así, pues revienta el botón de like, porque es importante tu like para mí, para el vídeo, para el canal, para mi felicidad y para todo everybody. Si todavía no te has suscrito, suscríbete y sobre todo activa la campanita, porque cada día vas a tener contenido.